Los prestadores de servicios como restauranteros y hoteleros se encuentran listos para el arribo de turistas, quienes comenzaron a llegar desde este fin de semana. Por ello, es que están ofreciendo platillos de temporada, como son los tradicionales nopalitos navegantes, tortillitas de camarón y diferentes propuestas en lo que refiere a la gastronomía del mar, como mantarraya y tiburón. Laura Huerta, representante de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera Canirac en Atlixco, resaltó la importancia de los operativos de seguridad en esta Semana Santa, así como las capacitaciones que han recibido de manera previa para los dueños de restaurantes, su personal y garantizar un buen trato en su visita de los turistas. Mira, la perspectiva realmente es muy buena, tanto con el corredor gastronómico como en el centro, porque en las dos partes hay mucha actividad. En el centro, pues con todo lo que está abriendo la presidenta de nuevas cosas con iluminaciones y demás, pero aquí también en el corredor gastronómico estamos sacando platillos de temporada, se han abierto nuevos lugares, hemos estado recibiendo muchísimo turismo y creo que vamos a esperar que esta temporada y todo el año sea muy bueno, no solamente como anterior que era Semana Santa o el Chile en Nogada o eventos así, sino que ahorita sí lo estamos sintiendo ya completamente en todo el año. Cabe resaltar que en este año se les ha pedido a los restauranteros que exhiban sus precios a fin de no sorprender a los turistas con precios altos, o incluso que no sepan cuál es el costo de las bebidas y postres. También, en tema de seguridad, los operativos ayudan a que los visitantes se sientan más seguros. Y con esta parte de la seguridad que nos brinda la presidenta, pues el turista está más tranquilo, ¿no? Porque sabemos que hay otros lugares donde hay pues mucha violencia y ellos van a buscar el mejor lugar para venir a disfrutar estas vacaciones, ya que tenemos un lugar hermoso y con una gastronomía maravillosa. Algunos de los restaurantes están ofreciendo diferentes menús, diferentes opciones, desde la comida a la carta, el buffet en donde se puede servir uno mismo, o el buffet a la carta en donde vas pidiendo por un mismo precio.